Oi. Abrimos nuestra anchura de hombros y vamos a empezar el calentamiento. Primero centrándonos en sentir nuestro cuerpo. Conectándonos con el cielo a través del Pai Hui. Conectando con tierra a través de las plantas de mis pies, de Hui Yin. Mirando hacia adentro, sintiéndonos hacia adentro. Reconociendo nuestro cuerpo, el espacio que ocupamos aquí en la sala. La posición que tengo. Observando si hay alguna tensión en alguna zona. O alguna zona que está reclamando mi atención. Pues poco a poco voy a empezar por el cuello, haciendo círculos, inspirando cuando voy atrás. Y exhalando adelante, son movimientos sin fuerza, sin esfuerzo, pero con total atención del movimiento, de la zona que estoy moviendo. Y cambio el sentido, cambio también respiración. Movimiento, respiración e intención siempre van de la mano, armonizando esos tres conceptos. Y soltando tensión. Dejamos caer el cuello hacia adelante y ahora voy atrás, estirando, abriendo la garganta, de nuevo hacia adelante, mentón de la barbilla primero y luego dejo caer, sintiendo cómo se estira hasta el omóplato. Llevamos la mirada a un lado. Mirada perdida, sin fijar la vista en ningún lugar. Atendiendo solamente a nuestro cuello. Y hacemos media luna a un lado y al otro,
equilibrio bueno adentro. Muy bien. Trabajamos ahora hombros. Inspirando cuando subo. Exhalo al bajar. Hacemos círculos, no solo arriba y abajo, también adelante y atrás. Sentido. Inspirando y exhalo, baja. Y lo mismo con el izquierdo. Hacia adelante ahora, inspirando, estiro, exhalo, relajo. Toma mi intención arriba, tocar el cielo, bajo todo el peso a piernas y cadera. Cielo, nos hundimos en la tierra. Inspiro, llevando por el centro, exhalo a los lados. Dejamos que el aire alargue nuestros dedos. Acaricia. Trabajamos ejercicio de coordinación, llevando un brazo adelante y otro atrás. Y cambian.
Inspiro cuando subo. Exhalo al bajar. Cambio el peso de un lado a otro, dejo que mi cuerpo arrastre los brazos. Hacemos yin y hacemos 8, símbolo infinito. Pasando siempre por el centro, cambia. Y cambio el sentido.
Volvemos al centro. Vamos a estirar un poco. Entrelazamos manos. Arriba. Inspiramos centro. Exhalo y estiro hacia abajo. Inspiro. Sin empujar con pie, giro y bajo con la espalda bien extendida. Una última vez. Vale, relajo brazos. Bajamos. Inspiramos. Exhalamos, flexionamos rodillas y juntamos dedos del pie y de la mano y estiro mis piernas. Si puedo, si no dejo flexionadas, pero abandono mi cabeza, relajo mis brazos, mis hombros y me vacío. Flexiono las rodillas y poco a poco voy subiendo con las palmas de mis manos, acariciando mis piernas, llevando atrás a los lumbares y estiro atrás. Mantengo. Juntamos nuestros pies, calentamos un poquito las palmas de las manos y las llevo a las rodillas. Círculos con ellas. Fuera. Y allá adentro. Bueno, pues hacemos bien nuestra rodilla. Trabajamos pierna, abrimos mapu, posición de caballo, llevo el peso del cuerpo a un lado y con el brazo contrario estiro, intentando abrir la posición.
Genial, me agarro de los tobillos y bajo al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y abro con la espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Damos unas pataditas. Antes de continuar, vamos a sentarnos en el suelo y vamos a estirar un poquito el nervio ciático. Así que cojo una rodilla, una pierna, perdón, masajeo la rodilla y la cruzo. Brazo contrario, la trae hacia mí, hacia mi pecho. Nos elevamos bien, bien firmes. El brazo del mismo lado que la pierna, me llevo atrás y también mi mirada. Voy, vuelvo, cojo la pierna, la dejo y cambio. La rodilla, cruzo, brazo contrario, trae hacia el pecho, nos enderezamos bien, mano atrás y la otra. Y nos ponemos en pie de nuevo. Vamos a trabajar un poquito pie. A un lado y al otro. Lo mismo con el otro pie. Y lo mismo con las muñecas, soltándolas. Y cambio. Vale, vamos a trabajar un poco la ondulación, así que cogemos el remo, como si tuviésemos un remo en nuestras manos, y dejamos caer el cuerpo hacia adelante, y ahora llevando primero rodillas, piernas y el cuerpo hacia atrás. Y exhalando dejo caer de nuevo. Inspiro. Exhalo. Inspiro.
nos dejamos mecer como una ola en el mar, en la inmensidad. Me hago una con el movimiento. Cuando respiro, dejo que el aire suba hasta mi coronilla, hasta arriba, hasta la cabeza, y exhalo. Afloja tu mente, estate en el movimiento, no en el pensamiento. Déjate llevar por el movimiento. Poco a poco el movimiento se va pausando, se va haciendo más pequeño. Hasta que dejamos el ritmo y sentimos la sensación. Sintiendo cómo ahí fuera todo sigue ondulando. Y quedo con la sensación y llevo los brazos hacia adelante y inspiramos.
que lo cierre. Como es, recojo de atrás hacia adelante, que ahora sí cerramos y llevamos nuestras manos al tanque. Trabajamos Qigong para el corazón. Vamos a hacer dos movimientos. El primero tonifica y el segundo armoniza. Así que haremos bien nuestra posición, nuestra anchura de hombros. Ya sabéis, pelvis hacia adelante, las puntas, dirección hacia adelante, lengua pegada al paladar, los hombros relajados. Llevamos
llevamos nuestras manos al tantien y damos un pequeño paso con el pie izquierdo hacia adelante, cortito. Equilibramos el peso en ambas piernas. Colocamos nuestro brazo derecho con el hombro relajado, la palma mirando a tierra y el codo también. Relajado, sin tensión, relajado. Girando hacia atrás de cintura, el brazo va hacia atrás, cae el codo hacia el suelo y desde aquí empujo hacia adelante. Llevo un poquito el peso adelante. Inspiro.
Continuamos con el segundo movimiento para armonizar el corazón. Inspirando con las palmas hacia el cielo. Inspiro, vamos a hacer sonido del corazón al empujar. Inspirando de nuevo, recogemos esa energía fría. Y bajo el fuego al agua del riñón. Tercera y última, tras haber trabajado corazón, hacemos avance al brazo. Bueno.
sabéis la posición, puntas rectas, pelvis, hombros relajados, hemos pegado al paladar. Trabajamos un chikung para el hígado. Llevamos nuestras manos con puños blanditos a la cadera. Mano derecha baja a recoger la energía de la tierra, que la asciende. Con el dedo índice, con este lado, tocamos barbilla. Con el dedo meñique, tocamos frente. Y arriba y adelante. Y a la vez me pongo de rodillas. Y ahora estirando bien mi brazo, tirando hacia arriba, pincho arriba. Estiro, siento todo el estiramiento. Y a la vez giro un poquito hacia el otro lado. Solamente un poco. Bajo puntas, recojo pulgo. Y vuelvo. Exhalo. Inspiro.